Bienvenidos a una nueva edición de su programa Consultorio de Negocios. Mi nombre es Rizal Braganini, director del Gremio Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima, y en esta oportunidad hablaré con ustedes sobre oportunidades de nuestro sector indumentaria, tanto a nivel nacional como internacional. Como es de conocimiento, el sector textil confecciones ha sido uno de los más golpeados durante esta pandemia, con ventas cayendo hasta 40% comparadas con el año anterior. Sin embargo, desde hace 5 años, el Gremio Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima viene liderando una cruzada para unir a los diferentes jugadores del sector y apoyarnos en estos momentos tan complicados. Y el objetivo común que tenemos todos es ser más competitivos tanto a nivel local como internacional. Y nuestro lema es, en lugar de preocuparnos, vamos a ocuparnos. Y es así como decidimos el año pasado presentarnos a un concurso de Innovate Perú, el cual ganamos con el 100% de los fondos no reembolsables disponibles, y se fundó el clúster de moda sostenible, el cual tengo el honor de presidir. Nuestro sueño en el clúster es convertir a los productos y marcas Made in Perú en el nuevo estándar de excelencia del mundo, es decir, que el Made in Perú sea el nuevo Made in Italy. Y nos queremos diferenciar ofreciéndole al mundo moda de alta calidad con sostenibilidad. Gracias a nuestra integración vertical desde la fibra en el campo hasta la prenda terminada, es que podemos darle trazabilidad a toda la cadena de valor y certificar nuestra sostenibilidad en 5 pilares. Energía limpia, menor consumo de agua, ser carbono neutrales, tener producción limpia y, más importante, generar trabajo digno, donde más del 60% son mujeres. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo es posible desarrollar los negocios de indumentaria en el Perú y el mundo? De ahí tenemos 2 frentes. El Gremio Indumentaria y el clúster de moda sostenible. El Gremio Indumentaria ayuda a sus socios en 3 frentes. Vender más, donde por ejemplo compartimos con ellos las mejores prácticas sobre técnicas de ventas, marketing o comercio electrónico. Representación gremial, donde tenemos mesas de trabajo aprovechando el poder y la fuerza de los empresarios de la Cámara de Comercio de Lima para trabajar en los temas que les puedan estar preocupando a nuestros miembros. Y tercero, gestión operativa, que va desde emisión de certificados de origen, gestión de costos o negociación en bloque con proveedores para conseguir mejores condiciones. Y a nivel internacional contamos con el apoyo del clúster de moda sostenible, donde apoyamos en 5 frentes. Posicionamiento de productos y marcas en países donde la moda sostenible es relevante, capacitaciones en temas relacionados con el desarrollo sostenible, modelos de economía circular aplicados a los diferentes tipos de negocios que tenemos en el Perú, certificaciones en Sistema B, que es el sistema quizás más representativo en el sector en el mundo, y quinto es profesionalización y digitalización de MIPYMES para poder integrar a todos los jugadores de la cadena de valor, ¿no? Entonces, en conclusión, el Gremio Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima ayuda a las empresas en desarrollo a crecer y consolidarse, y luego el clúster ayuda a internacionalizar sus ofertas de valor, ¿ya? Nosotros estamos convencidos que el COVID-19 va a marcar un antes y un después. Creemos que la nueva normalidad va a traer consumidores más responsables que nos van a exigir trazabilidad en toda la cadena de valor. Y por eso, gracias al poder de los empresarios de la Cámara de Comercio de Lima, consideramos que el Gremio Indumentaria los puede ayudar a arrancar y luego consolidarse para internacionalizarse a través del clúster. Para mayor información, los invito a llamar al teléfono 998-181-128. Muchas gracias.